Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Wait, what's that sound? Oh, that's the thing. Oh. Pues estoy aquí, estamos aquí, relax. Alucinada de maquillaje. Tengo mis ojitos apagados. Tengo unas ojeras que no se me han salido últimamente. Y aunque duerma, no se me quitan. Pues nada, estoy aquí comprando chilling. Tú sabes lo que vamos a hacer hoy. Desayunamos hace rato, pero no hemos comido. Son como, what time it is? Like 2? No sé qué hora es, chica, pero son como las 1, las 2, por ahí no sé. No hemos hecho nada, pero yo sí hice alguito ahorita, hice desayuno para mí porque ahora no había comido cereal. Y pues nada. Déjenme ver qué hacemos. Voy a grabarle el patio como es aquí para que ustedes vean como qué tranquilo es. Déjenme y voy a ver. Déjenme salir por aquí, está la puerta. Miren qué tranquilo es esto. No pasa nunca un carro por ahí. Esta es la carretera. ¿Dónde está mi dedo? Esa es la carretera. Y no pasa, muy raro que pase por aquí un vehículo. Esta es la casa. El patio, parte del patio, miren qué inmenso. Esa es la casa de un tío de Brandon. Luego de esa casa hay otra casa que también es de la de familia de Brandon. Son tres casas familiares. Es el porche. Es una casa antigua, como ven. Miren el árbol que le tomé la foto ahí en el Instagram ayer. Le puse. Miren que es súper inmenso el patio. Súper inmenso. Miren, voy a dar una vuelta, un tour. Miren estos árboles, qué altos. Por aquí es, oye, no pasa ni un vehículo. Ustedes pueden creerlo, ni un vehículo. Pasan varios minutos y no pasa nada. Miren otra parte del patio, la casa, esa casa antigua. Miren ese árbol, qué bello. Y les voy a enseñar para acá. La casa. Déjenme enseñar. Miren, por allá se cayó ese árbol. Miren ese qué alto, súper alto. Y pues así. Miren el patio, qué grande. Miren ese pino, qué bello. Ay, Dios mío, con una casa así, miren. Hago una piscina súper grande y, oh my God, la pongo bien bonita. Déjenme caminar. Esta es la entrada de atrás. Para allá es más amplio, para allá mucho más amplio. Y pues así, aquí está. Miren cuánto terreno, chicas. Miren qué bello. Miren más terreno. Allá es un banquito, un árbol para coger fresco. Está súper chulo. Miren ese árbol allá. Y pues nada, esta es la parte del patio. Está súper grande. Me encanta un patio así, grande, grande. Y miren, todavía no pasa. Déjenme enseñarles. Todavía no pasa ningún vehículo por aquí, por la calle. ¿Ustedes pueden creer eso? Y en la noche, todo eso es súper oscuro. Hay lámpara aquí, esa lámpara se prende aquí en la casa de claridad, pero para en la carretera no hay nada de lámparas. Y en la noche, eso se ve súper oscuro, que da miedo. Aunque la casa está claro por la luz, la lámpara que está atrás, pero esta área allá, miren, por allá eso da miedo, de verdad. Súper oscuro. Me encanta, pero me da un poquito de miedo en la noche porque eso está, no se ve nada. Todo eso, toda esta parte de aquí no se ve nada, 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 porque está súper oscuro. No hay lámparas. Déjenme cambiar un poquito para afuera. Pues esta es la carretera. Miren la carretera. Oh, allá hay un palo de luz, pero no tiene lámpara. Y así. Para allá no hay más casas. Por aquí nada más están estas. En este pedazo están solamente estas tres casas. De ahí no hay más nada. Y no escucho, no veo carro, nada. No se ven carros ni vehículos. Esta es la carretera. Miren el buzón allá.
Oh my God. Mira la otra casa. Ah, no, no se ve todavía. Esa que ustedes ven ahí es la misma casa. Lo que pasa es que uno es garaje y el otro es la casa. Miren la carretera. Miren la carretera, no hay ni un carro. Miren, miren eso. Nada, 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 nada. Y allá es la otra casa. No sé si se puede ver al final, allá al fondo. Esa es la tercera casa. Esas son en una casa. Este es el garaje y esta es la casa. Allá está la otra casa. Y aquí está la otra casa donde me estoy quedando. Miren, están más separadas, sí, bien separadas. Miren todo el terreno. Bastante terreno. Está precioso. Oh my God, déjame traer una foto. Amores, tengo un rato y nada que pasa un vehículo. Eso es increíble. Eso está miedo, ¿da? Ni un vehículo pasa por la carretera. Wow. Déjenme caminar para atrás. Miren qué hermoso. Disculpen si se está moviendo mucho, pero es que estoy con el teléfono en la mano. Esto está bellísimo. Miren el cielo, como está precioso. Una paz. Solamente se oyen los insectos. Pues está súper chulo. Oh, ahora viene un carro. Ahora viene un carro. Déjenme ver. Por ahí. Por fin un carro. Después de tantos minutos. Pues déjenme entrar, chicas. Les grabo un rato y chicos. Hola, chicas. Bueno, pues hoy. No he grabado. Ay, qué calor. Tengo que estar fuerte. Hoy. Ya son como las 7 de la noche, no hemos hecho nada, estoy entero aquí en la casa, relax. Y vamos a ir a comprar pizza, Domino's, porque ayer hicieron cena y todavía queda bastante, hicieron mac and cheese y pollo frito, pero no quiero eso porque no me gusta comer lo mismo un día tras otro, un día al otro, como de un día para otro, a menos que sea algo que me encante, que me encante, que me encante. Entonces vamos a ir a comprar pizza para mí. Sí estoy bastante llenita, chicas, como medio gordita, pero cuando regrese a New Jersey, Brandon y yo decidimos que vamos a perder peso. No. So, aquí está el primo de Brandon. Aquí está Brandon, que también está bien, miren. Está bien. Está el primo de Brandon, say hi. Hola. Di hola. DJ, di say hi. That's PD. That's my, for my video, YouTube. So, I'm going to add on YouTube? Yeah, I have a channel. ¿Cómo estás? So, si, vamos a poner más bien. Yeah, I don't got no light, bro. I took that shit out. Vamos ahorita. ¿Cómo estoy? Por eso no quería estirar mi rostro. Estoy hinchada. Un sueño todavía. Oh. Pero. Oh my God. Chicas, estoy bastante gorda. Como les dije, tengo que, desde que llegué a New Jersey, dieta extrema. Porque es que subimos demasiado de peso. Y eso me tiene un poquito como down. Como que al verme así, con este peso que nunca he tenido, como que me tiene un poco depresiva. Que me tiene, ya yo estoy, no puedo más. Tengo que bajar de peso. Tal vez por eso también me veo un poco triste, porque no estoy conforme con mi cuerpo. Pero es porque he subido mucho de peso y es algo que es por mi culpa, porque yo no me estoy cuidando como estoy supuesta a cuidarme. Entonces, por eso, chicas, es que tal vez me ven así, no sé. Pero yo estoy bien, tranquila, al contrario, estoy disfrutando este viaje demasiado, porque es algo que yo necesitaba como para relajarme. Me encanta la tranquilidad. Aquí no pasa ni una mosca, estoy súper solo por acá donde estoy, y pues sí. Y nada, Brandon está ahí tranquilo en el mueble, jugando su videojuego, que él juega en el celular. Y pues yo aquí estoy pensando, no sé si lavarme la cabeza, pero es que no quiero pasarme plancha porque hace tanto calor aquí. Aquí hace mucho calor, chicas. Y no sé qué me haga. Ahorita me voy a arreglar un poco, me voy a maquillar. Tal vez le haga un... Ah, pero mira, esa es una idea, hacerle un video yo maquillándome aquí. Muy buena idea, creo que voy a hacer eso más tarde. Bueno, chicas, déjenme las dejo y pues nos vemos en un rato. Quería decir que suerte tuvimos que en esta ocasión que vinimos, por lo menos el celular tiene un puntico de señal, un puntico. En muchos lugares no tiene servicio de la casa, pero por ejemplo aquí en el bench o en la galería hay señal. En la habitación, si lo pongo en la ventana, el celular, ahí coge señal.
en algunos puntos específicos coge señal el teléfono. Entonces, por lo menos, gracias a Dios, que por lo menos ahora sí tiene. Porque cuando yo vine la otra vez, no había señal aquí para nada, 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 nada de señal. Por lo menos ahora hay un poquito, por lo menos tiene un puntico de señal. Por lo menos, y con eso yo puedo subir videos. Se toma mucho tiempo. El video que subí anteriormente, pues, se tomó mucho tiempo, pero por lo menos se subió, ¿sabes? Se subió. Y no duró tanto realmente. Para tener un puntico de señal solamente de Wi-Fi duró como 2 horas para subirse, que no fue así tanto. Esperé que durara más tiempo realmente. Y pues nada, chicas, déjenme seguir. Hablamos ahorita. Hola, chicas, chicos, ¿cómo están? Miren cómo tengo el cabello, chicas, sucio, pero no me importa. Y tengo un ardor en los ojos. Me puse crema, me puse protector solar en la cara y me pica. Porque era una crema, era protección solar para el cuerpo, no decía para el rostro, pero yo me lo puse en el rostro, porque yo soy algo diferente. Ustedes saben que yo soy something else. Y nada, estamos aquí en Walmart, ya terminamos de comprar. Hoy cumpleaños de papá de Brandon y yo voy a cocinar, como les dije anteriormente, voy a cocinarles. Y lo que voy a hacer es arroz con moro de habichuelas rojas, o arroz con habichuelas rojas junto, carne de res guisada y ensalada de pasta. Iba a ser una sangría, pero mejor nos compramos cerveza Blue Moon, que nos encanta. Tiene diferentes. Compramos la caja de dos cajas. Que traen diferentes sabores. Y pues sí. Y también compré un delineador de ojos. Compré, es intenso. Compré un labial y compré para las cejas, un lápiz de cejas. El que traje se me rompió. Se le rompió el cosita, el color. Cuidado. Y nada. Entonces, déjame ponerlo aquí. Voy a agarrar el teléfono. Pues sí. Y nada, pues ahora estamos saliendo de Walmart. Compramos un pequeño bizcocho de queso. Walmart. Helado, ice cream. Oh. Oh, that's the one I want to leave. No, but that's one of the one that already come with the thing, right? With what? It's already like a house inside. Sí, no. There's no bathroom, no nothing like that. No, I know, boys. It has like. You go for TV, stuff like that. So nada, chicas. Ay, estoy mareada. Y el agua. Beber agua. Cero, cero disparar. Son. So good. No, it's not like that. It's like this. So yeah, I saw a video with those. I see cops over there. I ain't going that way. BJ's. Big ones. Pues sí, chicas, le dije a Brandon que quiero ir a Ross, R-O-S-S, Ross, de donde me estoy quedando, queda 38 minutos, y a ver si antes de irnos para New Jersey vamos, porque me han dicho tanto, una suscriptora fue que me dijo, oh, Isla, hay un Ross allá para que vayas, y lo chequeé, me quedan 38 minutos, ya que en la parte de New Jersey que vivo no hay. Estoy loca para ir a un Rose. Entonces voy a pasar por ahí. Bueno, si, no, mañana es que vamos para la playa. What's the name of the beach? Myrtle Beach. Vamos a ver si vamos. Si no vamos, pues mañana mismo voy. Hopefully. Hopefully, right? So that's what I'm saying. That if we go, if not, I'm going to. If we going, si vamos, pues vamos para allá. Si no vamos para la playa, pues voy a Rose mañana mismo. Si no, if no, I can go Sunday if it's open or Monday during the day early. Sí. La cosa es que quiero ir antes de irnos, quiero ir. Entonces voy a tengo ese plan. Ya que me dijeron que para qué hay uno, porque no aprovechar ir, ya que estoy en vacaciones y mirar y cómo es, conocer y eso. Y pues nada, mis amores, déjenme llegar a la casa para preparar el cocinar. Les voy enseñando ahorita lo que haga. Como les dije, moro de habichuela roja. Carne de res guisada y cuál era lo otro y ensalada de pasta y eso, pues ya ustedes saben, nos vemos un ratito. Bueno, chicas, estoy haciendo aquí el moro de habichuelas, está delicioso, ya lo probé, el sazón está súper rico, habichuelas rojas,
Aquí tengo la carne de res. Aquí tengo la, ya está esto, que son los, ¿cómo se llama? Los, la pasta para la ensalada de pasta. Y voy a sacar esto ya, ya esto está. Esto está, como ven, le falta. Y el arroz también está, hay que practicar. I'm still strong. Estoy aquí, chicas, cansada. Ya cociné. Muy cansada. ¿Qué? You know what I'm saying? Mucho baracho. Brandon, stop. Estoy aquí. Cocinamos, bueno, cociné. La comida estuvo muy buena. Yo la like the food. Don't bother in the car. Muy bueno. Mucho comida. Brandon, you cannot be normal. Muy loco, mucho loco, muy loco. Muy loco. Muy loco es Brandon. Aquí está el primo de Brandon. Say hi. Yes, he's shy. He doesn't want to speak. Vacation. Brandon. We are recording. It's alright. They can know I love you. Este hombre está intenso. No, pero estamos aquí, estoy cansada, chicas, comimos mucho. Callo. La nalga. Un sueño. Ya, suave. Ya. Sueño. Habla español. Say something in Spanish. I was upset. Yeah, I was upset. Yeah, it's over una cerveza. All right, babe, we're about to be out. Love you, bye. Come on, we out, too. Where are we going? Are you coming? Okay, chicas, hablamos ahorita. Voy a jugar PlayStation. Chicas. No, it's Xbox, right? Xbox? Sí. A jugar Xbox. We about to go to DR. Santo Domingo. I was upset. Yeah, I was upset. Hey. ¿Cómo estás? All right, so we out, chicas. Muy bien. Chicas, miren qué oscuro. Randy, what's up? Miren qué oscuro. Esa es la ¿cómo se llama? Esa es la carretera. El perro, agárrenlo.